Buenos días, Gran Canaria. Bienvenido, bienvenida a los desayunos de Canal 13 Digitales. Recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8, la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de la actualidad política municipal de Las Palmas de Gran Canaria y para ello tenemos a don José Miguel Álamo, actual consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria y también es candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenos días, José Miguel. ¿Qué hay? Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué acciones han llevado a cabo en la Consejería de Política Social del Cabildo de Gran Canaria? Bien, desde el Cabildo de Gran Canaria hemos estado trabajando en distintas áreas. Las fundamentales son las personas mayores, las personas con discapacidad. Eso engloba dentro toda la actividad del Instituto de Atención Social y Sosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, el IAS de Gran Canaria. Y ya luego también hemos trabajado con todo lo que es la red de acogimiento residencial de menores en desamparo, todo lo que es el sistema de atención y prevención a víctimas de violencia de género e hijos e hijas de víctimas de violencia de género. Y a partir de ahí, pues un trabajo muy codo con codo con los ayuntamientos y con todas las ONG que trabajan con distintos colectivos en riesgo de exclusión social. El servicio de la asistencia ha sido otro gran área importante que el Cabildo de Gran Canaria financia en un 100% con todos los municipios de la isla de Gran Canaria y también las ayudas de emergencia social que el Cabildo de Gran Canaria pues ha impulsado en este mandato con todos y cada uno también de los municipios de la isla de Gran Canaria. ¿Se ha incrementado ese presupuesto para políticas sociales en el sí, Cabildo? Sí, el presupuesto de políticas sociales en el Cabildo de Gran Canaria ha aumentado en torno a un 15%. Estamos hablando que actualmente está entre 117 y 118 millones de euros para todo lo que es la gestión de estos grandes grupos que acabamos de mencionar. Otro tema importante es si se han mejorado las listas de espera en centros sociosanitarios o si disponen de una mejora también de red de profesionales para el tema de violencia de género. Sí, lo que es en el ámbito de la dependencia de las listas de espera, pues este año concretamente en el convenio de dependencia 2015 hay unas 260 plazas nuevas. Y así hemos hecho desde el año 2013 hasta ahora, el año 2013, 14 y 15, que es desde que estamos gestionando la Consejería de Política Social, porque quiero recordar que anteriormente estuve en Agricultura, Ganadería y Pesca, y por un cambio en el gobierno, pues en Política noviembre Social. De 2012 asumimos la Consejería de Política Social. A partir de ahí, el convenio de dependencia ha ido incrementando las plazas, 113. El año pasado también fueron casi 200 plazas y este año 260, como acabo de decir. Por lo tanto, no es toda la demanda, desgraciadamente no podemos llegar, pero hemos ido incrementando el presupuesto para precisamente, básicamente, no reducir presupuestos en las otras áreas y aumentarlo en lo que son plazas de dependencia. ¿Y qué ha sido lo más complicado en esta gestión de política social, José Miguel? Bueno, siempre es complicado todo. Estamos hablando de un área especialmente sensible porque afecta directamente a las personas que necesitan una atención, pero yo creo que el reto ha estado fundamentalmente en lo que ha sido la gestión de la dependencia y la gestión de las ayudas de emergencia social. La red de atención y prevención de violencia de género también es un reto importante porque requiere de una agilidad y una eficacia en la gestión importante porque todavía dependemos de firmar un convenio año a año con el gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Igualdad y eso lógicamente ralentiza siempre la gestión, ¿no? Lo mismo que el convenio de dependencia. Pero en eso hemos dado un paso importante puesto que hemos puesto con un personal magnífico, ¿no? Tanto del Instituto de Atención Social y Sanitario como del propio Servicio de Política Social, pues profesionales muy comprometidos que han facilitado lógicamente la gestión y hemos tenido esa complicidad para atender al final a los ciudadanos, que es lo que tenemos que hacer. ¿De quién fue la idea de la Feria Gran Canaria Accesible, que fue un éxito de participación y cuál es la valoración que hace al respecto? Sí, la Feria Gran Canaria Accesible, el éxito yo creo que debe, hay que ponérselo, la medalla hay que ponérsela fundamentalmente a los colectivos de personas con discapacidad. Fueron los que promueven. Claro, porque dentro del Observatorio de la Accesibilidad de Gran Canaria, donde están representados estos colectivos, pues ahí es donde surgen y emanan las ideas. Entonces la feria se estableció en su momento como un gran punto de encuentro de todo el sector de la accesibilidad y de la dependencia y en ese sentido pues empezó, ¿no? Este año se acaba de celebrar la tercera feria Gran Canaria Accesible que está consolidada, y ha sido todo un impulso, ¿no? Un impulso al sector que lógicamente hay que seguir
desarrollándolo, porque queda mucho por hacer en lo que es accesibilidad, ¿no? En accesibilidad, yo creo que el trabajo que llevan haciendo durante muchos años las propias organizaciones, ahora lo que ocurrió fue que encontraron una receptividad en el Cabildo de Gran Canaria, en el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, y ese es el camino, ¿no? Yo creo que es un camino, perdón, que no tiene vuelta atrás y que lógicamente requiere ya de ir consolidando, desarrollando y concretando proyectos. Ayer mismo, o estos días, presentábamos en el área de cultura del Cabildo de Gran Canaria, pues el hecho de que ya tenemos los museos de Gran Canaria son un poco más accesibles. Tienen lengua de signos y todos los códigos QR, todas las cuestiones que facilitan, que lo hacen más accesible para que las personas con algún tipo de discapacidad, pues también puedan visitar los museos. Bueno, pues todas estas acciones, este es un ejemplo, el último, por citar el último, que se ha desarrollado a través de Gran Canaria Accesible, y la feria es una acción más, ¿no?, dentro de todo lo que es el trabajo que se ha desarrollado desde el proyecto Gran Canaria Accesible. ¿Y las playas de Gran Canaria, se han realizado acciones o estrategias para tener playas accesibles? Sí, ahí sobre todo desde el área de cooperación institucional que dirige Antonio Hernández Lobo, pues se han hecho obras también y mejoras que hacen algunas playas, por ejemplo como la de Merenara, algo más accesible. En general, muchas de las obras, de las acciones concretas que se han hecho en distintos municipios a través del área de cooperación institucional, pues hemos tenido esa sensibilidad, ¿no? Y Antonio Hernández Lobo, el consejero de cooperación institucional, pues ha estado ahí para velar porque se cumpla la norma y que las obras tengan los requerimientos, ¿no?, de accesibilidad que son necesarios y fundamentales. Coméntame, José Miguel, coméntanos a todos los que nos están escuchando, están viendo también a través de internet, ¿cómo surgió la llamada del candidato Juan José Cardona para que formaras parte del equipo para estos próximos comicios municipales? Pues de forma muy, muy normal, muy rápida, muy simple. Ya la legislatura pasada habíamos comentado la posibilidad de ir al ayuntamiento, pero bueno, al final fuimos en la lista del Cabildo de Gran Canaria, y en este sentido, pues ahora José Cardona, el actual alcalde y candidato a repetir, pues me lo propuso, ¿no? Y así fue, o sea, no dudé nada en absoluto, porque pongo mucho en valor que siempre que cuenten con uno y que se acuerden de uno, pues es hay que devolver, ¿no?, esa lealtad, y en ese sentido, pues ilusionado y yo creo que con un trabajo que está ahí hecho y que lógicamente vamos a reforzar en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en el ámbito de los asuntos sociales. ¿Qué concejalía te gustaría llevar? El asuntos sociales, sí, la propuesta, lo que el alcalde Cardona quiere es reforzar las políticas sociales en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y en ese sentido pues queremos formar un equipo, tanto con Gloria, la concejala de accesibilidad, como con Rosa Viera, que hasta ahora también ha llevado los asuntos sociales, para reforzar y gobernar sin límites presupuestarios en todo lo que son las ayudas básicas, y sobre todo estar con los colectivos más desfavorecidos en los 5 distritos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y yo creo que como el trabajo que hacemos lo conocen muy bien, especialmente los colectivos, las organizaciones, pues porque ahí está el trabajo que se ha hecho. Yo creo que no tenemos que rendir muchas cuentas en este apartado, pero sin duda alguna tenemos un compromiso que ya no es un compromiso propiamente político, es un compromiso personal de estar donde hay que estar, entendiendo que a la gente hay que sentirla, que a la gente hay que padecerla, y que cualquiera de nosotros en un momento concreto de la vida puede estar en dificultades, y que por eso simplemente aplicamos un lema, que es: trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Y eso es lo que vamos a hacer y es como vamos a trabajar. Otro tema importante: el candidato Cardona ha apostado por fomentar la integración laboral de las personas con discapacidad intelectual. ¿Qué te parece esta iniciativa, José Miguel? No, fantástica. Sí. Esa es una de las acciones que lógicamente las instituciones públicas, y en este caso el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tiene que impulsar, ¿no? Una institución pública está para eso, para impulsar. Los que generan empleo básicamente son las empresas, pero las administraciones públicas tenemos que buscar la sensibilidad del empresariado para que el colectivo de personas con discapacidad, que es reconocer que tienen otras capacidades. Cuando hablamos de personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad,
no estamos hablando de que las cosas haya que hacerlas por compasión. Por lástima, ¿no? Por lástima. Son gente que tiene el derecho de ejercer su derecho, el de la inclusión, desde la normalización, y de que en Las Palmas de Gran Canaria efectivamente todos podamos vivir, todos, absolutamente todos, las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas con del colectivo LGTB, que por su condición sexual no sean discriminadas, los niños y niñas en riesgo de exclusión social o en desamparo, etcétera. Todos los colectivos, las víctimas de violencia de género y los hijos e hijas de víctimas de violencia de género, todos tienen el derecho, y eso lo vamos a procurar y lo vamos a trabajar para que efectivamente sea así. ¿Cómo concibes la política municipal de Las Palmas de Gran Canaria? Yo estoy muy ilusionado, como decía antes. Vengo lógicamente de la política insular y por lo tanto tengo una visión global. Conozco perfectamente cómo trabaja cada ayuntamiento de la isla, porque además creo que soy una persona, y así es como me gusta trabajar, de desarrollar la labor muy a pie de cancha, ¿no? Estando en los municipios y estando con los colectivos, ¿no? Con las personas al final. Yo creo que la política municipal, Las Palmas, estamos hablando de la octava, novena ciudad de España. Es un reto importantísimo, ¿no? Trabajar en los asuntos sociales de Las Palmas de Gran Canaria, y yo lo veo como... yo creo que a mí no me gusta, sino simplemente remitirme a que yo creo que la gente me conoce, sabe el trabajo que hemos desarrollado, y en esa línea vamos a seguir, con cercanía, con conciencia, con compromiso, con sensibilidad y sobre todo con transparencia, con solidaridad y con participación. Esos son mis principios de gobernanza, que creo que son hoy día insoslayables en cualquier gestión. Porque con el trabajo del Cabildo no hay ningún municipio que hable mal de la gestión de en política social llevada por ti. Yo siempre entendí... Las ONG, todo el trabajo que se está haciendo. En el Partido Popular entendemos muy claro que la vocación del Cabildo de Gran Canaria, la razón de ser del Cabildo de Gran Canaria, son los 21 municipios de la isla, y hay que gobernar en esa línea. Sin más, es decir, gobernando para los municipios, atendiendo a los municipios en su demanda. Y eso es lo que hemos hecho. Eso es un trabajo que se debe también a los municipios que están ahí, y que yo ahora, pues lógicamente, me gustaría vivir, ¿no? Me gustaría vivir, y me gustaría que los ciudadanos y ciudadanas de Las Palmas de Gran Canaria le diesen la confianza también a José Cardona para alcalde, para repetir y para desarrollar un trabajo en asuntos sociales que hemos venido desarrollando y que ahora queremos concretar y desarrollar mucho mejor en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Porque no cualquiera sirve para estar en política social, ¿no, José Miguel? O sea, yo creo que para estar hoy día en la política los ciudadanos lo tienen muy claro, y hace falta primero gente que venga a servir, eso hay que tenerlo muy claro, pero después hay que estudiar y hay que entender las cosas y tener sensibilidad. No se puede venir a la política a inventar nada, porque las cosas están ahí, y ahí ahora estamos escuchando muchas propuestas absurdas, muchas de ellas sin criterio, sin fundamento, y esto es más fácil de lo que creemos muchas veces, y es, yo a veces digo que lo peor que hay en política es pensar como un político. Eso que pueda alguien le pueda parecer, bueno, ¿qué está diciendo este chico, ¿no? Este jovenzuelo, pues a mí me parece que lo que hay que hacer en política es venir a servir. Y si vienes con ese planteamiento, que es venir a resolver problemas y escuchando y llegando a consensos, yo creo que tienes mucho terreno ganado. Y el equipo de Cardona es un equipo cohesionado, un equipo que un equipo de hombres y mujeres, un equipo, ¿no? Es un auténtico equipo de gente joven, de gente preparada, de gente sencilla, de gente normal. Y yo estoy muy contento de pertenecer a este equipo, de que hayan contado conmigo. Y sobre todo, hombre, yo conozco a José Cardona desde hace muchos años, porque además compartimos labores de gobierno. Él fue consejero de turismo en el Cabildo Gran Canaria, y yo fui consejero de deporte. Y hemos vivido, pues, durante muchos años la política, y nos llevamos muy bien, nos conocemos muy bien, y estoy muy, muy honrado, ¿no? Muy honrado de que haya querido contar conmigo y de pertenecer a una lista, insisto, de un equipo de gente normal en la que, bueno, casi todos nos conocíamos, ¿no? Había gente que no conozco, porque hay gente que entra por primera vez en política, como, bueno, hay unos cuantos, como
María Miguel Quintanilla, Ignacio Guerra, María García de Celis, Mar también, o sea que tenemos un equipo de gente absoluta. Jimena, yo creo que también bueno, es la primera vez que afronta también un cargo así en primera línea política. Por lo tanto, hemos hecho, Juan José Cardona ha reunido a un grupo de personas con las que me siento orgulloso de estar. Otro tema importante, ¿cómo se está desarrollando la campaña? Estamos ya prácticamente a mitad de semana, ¿cómo se está desarrollando la campaña? El sábado tiene un acto en el edificio Miller. Sí, el sábado en el edificio Miller a las 12 es la presentación de la candidatura, del equipo, ¿no? Con, el equipo Cardona. Liderado por Juan José Cardona. Y la campaña se está desarrollando con normalidad, todos sabemos con ya limpieza, en España, sí, en España yo creo que ya todos ya tenemos, somos veteranos, ¿no? Sí. En campañas electorales. Y oímos muchas promesas en campaña electoral. Desgraciadamente. Promesas que no se pueden cumplir. Lo que pasa es que ¿no? yo creo que la gente tiene que. Y la gente no es tonta, ¿no? Sí. Yo creo que el ciudadano y los ciudadanos y ciudadanas, pues perfectamente saben. Yo en esto. Más allá del excesivo partidismo, ¿no? Sí. O excesivo, sin ser forofo político, yo creo que en España claramente se puede ver cuando han gobernado unos y otros, cuando las cosas, bueno, pues han ido mejor. Yo, esos son datos, no es política. Yo creo que en España, cuando el Partido Socialista Obrero Español ha gobernado, ha dejado unas tasas de desempleo que son evidentes y que el Partido Popular, pues desgraciadamente, le ha tenido que arreglar lo que el Partido Socialista Obrero Español ha deshecho, fundamentalmente lo que son tasas de paro. Por lo tanto, eso insisto, eso es un dato. Yo creo que no estamos para ahora estar haciendo experimentos cuando España está saliendo, o la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria está saliendo de una situación muy difícil. En Las Palmas de Gran Canaria podemos ver los cruceros, cómo están llegando, ¿no? Cómo la ciudad se inunda, cómo ese Puerto de la Luz llegan miles de turistas prácticamente todos los fines de semana, y eso es un hecho que evidencia que tenemos que estar preparados para asumir eso, para dinamizar la economía y eso generar empleo. Porque hablando de asuntos sociales, se minimizarían bastante las necesidades de las personas si tuviesen un empleo. Desgraciadamente lo que ocurre es la falta de empleo, y eso es lo que produce a su vez riesgo de exclusión social para cualquier persona. Nadie está al margen de esto. Por lo tanto, insisto, no estamos para experimentos, no estamos para promesas sin fundamento, sin concreción, porque al final el día 25 de mayo hay que ponerse a gobernar otra vez. A partir del día 24 hay que gobernar y hay que resolver los problemas de las personas, y eso es para lo que hay que estar preparado, y eso es lo que debe elegir la gente al final. ¿Qué fortaleza tiene nuestra ciudad, Las Palmas de Gran Canaria? Me tiene la fortaleza primero de una situación geográfica magnífica, tricontinental, tricontinental, África, Europa y América Latina. Tenemos que, sobre todo, el hecho del clima, tenemos la gente, tenemos la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos nuestras playas, de la playa de Las Canteras, ¿no? Que junto al clima, tenemos infraestructuras como el Auditorio Alfredo Kraus, como el Gran Canaria Arena, tenemos empresas con muy buenos productos, los productos de nuestra tierra son inmejorables, donde el otro día en el Parque Santa Catalina se celebraba Gastrofest, donde había una un ejemplo, ¿no?, de productos típicos de nuestra isla y de nuestra ciudad. Por lo tanto, yo creo que tenemos muchas fortalezas que requieren, lógicamente, de las sinergias de un gobierno de la ciudad con idea, con conocimiento y, sobre todo, con saber hacer. Y para ir finalizando, pues sabemos que tiene una agenda apretada, José Miguel, ¿qué le diría a los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria, aquellas personas que nunca han ido a votar, para que se planteen, para que se cuestionen la importancia de ir a votar el próximo 24 de mayo? Primero es muy importante que se vaya a votar, que se vaya a ejercer el derecho al voto, porque si no tampoco tenemos derecho a quejarnos. Por lo tanto, yo lo que les pido a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria es que vayan a votar el próximo día 24 de mayo, que ejerzamos. Que veamos la campaña como un acto de madurez democrática en España, que escuchemos,
que valoremos para ejercer ese derecho al voto, y sobre todo yo les pediría que no estemos con experimentos, que más vale malo conocido que bueno por conocer, que la gestión de Juan José Cardona hasta ahora ha sido magnífica, pero que todavía hay muchas cosas por mejorar, y que ahora que nos den esa oportunidad una vez más al Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria, para que sigamos por esa senda, porque nos vamos a beneficiar todos y todos vamos a salir ganando. Pues nada, pues muchísimas gracias, José Miguel Alam, por estar aquí esta mañana. Gracias y suerte. Muchas gracias. Gracias. Creo que la entrevista con José Miguel Álamo, candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para estos próximos comicios del 24 de mayo, haya sido su agrado. Recordar que esta entrevista colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.